Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech, que como todos los días le estará llevando hasta sus hogares lo último en innovación científico-tecnológica. Y vamos a comenzar con los avances del día de hoy. En tu programa Mundo Tech te presentamos Lanzan LivePhone 2, el dispositivo que pretende curar la adicción a Internet. Facebook, Google, Microsoft y Twitter se reúnen con la inteligencia de Estados Unidos por las elecciones del 2020. Estados Unidos retrasa su producción de bombas termonucleares debido a piezas de dudosa calidad. En entrevista, el programa de alfabetización digital busca mejorar las capacidades científico-tecnológicas en el departamento de Cochabamba. Un argentino fabrica prótesis para mascotas amputadas con una impresora 3D y las regala. Esto y mucho más a continuación. Comencemos con la información. Lanzan LivePhone 2, el dispositivo que pretende curar la adicción al Internet. La compañía Lite, con sede en Nueva York, Estados Unidos, anunció el lanzamiento de su nuevo teléfono LitePhone 2, que nace para curar la adicción a Internet. El nuevo dispositivo dispone de funciones básicas como llamadas y mensajes, bajo la premisa de eliminar la posibilidad de instalar otras aplicaciones que impiden a las personas concentrarse en el mundo real. Ya que su móvil pretende reemplazar por completo al smartphone, lleva su propio sistema operativo, LiteOS, y se espera cuente adicional con una cantidad muy selecta de nuevas aplicaciones, tales como mapas, transportes y reproducción de música en los próximos meses. Para diferenciarse del resto de los dispositivos, nunca tendrá acceso a noticias, correo electrónico, redes sociales o publicidad, además de que su pequeña pantalla en blanco y negro limita a propósito su potencial. La compañía ha abierto un canal de recepción de sugerencias sobre las futuras herramientas que les gustaría ver a los usuarios en el LivePhone 2 para poder evaluarlas. El lanzamiento se produce después de que Lite lograra recaudar más de 3.5 millones de dólares en una campaña de crowdfunding y 8.4 millones de dólares en fondos iniciales de inversores para su nuevo producto. Para las personas dispuestas a experimentar un cambio de estilo, Lite puso a disposición su sitio web, donde es posible hacer un pedido anticipado por un precio de $350, que aseguran se entregará a finales del próximo mes. Un ex hacker preso se niega a testificar contra Assange y por ello se juega su libertad anticipada. El ciberactivista estadounidense Jeremy Hammond, quien permanece en prisión desde el 2012 por el hackeo de los servidores de la empresa privada de espionaje económico Starford, apodada la CIA en la sombra, y por la fuga de millones de sus correos a WikiLeaks, podría perderse la posibilidad de salir en libertad anticipada a fines de ese año, a raíz de su negativa de testificar contra Julian Assange. Y es que el pirata informático y ex miembro del grupo Anonymous ha sido trasladado desde la correccional de Memphis, Tennessee, en la que cumplía su condena de 10 años, a la misma prisión en Alexandria, Virginia. La transferencia de Hammond significa un nuevo intento de las autoridades del país norteamericano de presionarlo para que finalmente testifique contra sus antiguos compañeros y colaboradores ante un gran jurado. A cambio de sus declaraciones de culpabilidad sin cooperación, Hammond había obtenido inmunidad contra nuevos enjuiciamientos en cualquier otra corte federal y estaba previsto que saliera en libertad en diciembre, gracias a una reducción de condena por participar en el programa contra el abuso de drogas entre presidiarios de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Su rechazo a colaborar con las autoridades podría colocarlo en el mismo limbo legal que Manning, cuya pena de 35 años fue conmutada a principios de 2017 por la administración de Obama, pero que en marzo pasado fue nuevamente encarcelada por negarse a testificar contra Assange. Por cada día de silencio, la multa asciende en su contra a $1,000, acercándose el total actualmente a $500,000. Al igual que otros resistentes al gran jurado antes que él, incluyendo a Chelsea Manning, Jeremy cree firmemente que los grandes jurados son herramientas represivas del gobierno usadas para investigar e intimidar a comunidades de activistas, concluye el mensaje del comité.
Facebook, Google, Microsoft y Twitter se reúnen con la inteligencia de Estados Unidos, esto por las elecciones del 2020. Representantes de varias compañías tecnológicas como Facebook, Google, Microsoft y Twitter se han reunido con miembros de la inteligencia estadounidense en el intento de fijar una estrategia en materia de seguridad de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2020. Los equipos de seguridad de las diferentes empresas han mantenido un encuentro con varios miembros de la Policía Federal, FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en la sede de Facebook en Menlo Park, California. El propósito es entablar una serie de conversaciones sobre cómo poder reforzar la cooperación estratégica en materia de seguridad de cara a las elecciones que tendrán lugar en 2020, aseveró el jefe de política de ciberseguridad de Facebook, Nathaniel Grecher. También dijo que se han mantenido conversaciones específicamente de cómo la industria y el gobierno pueden implementar la forma en que se comparte la información y cómo coordinar una respuesta para detectar de mejor forma posibles amenazas. Las redes sociales han sido presionadas para implementar su seguridad ante lo que las agencias de inteligencia estadounidenses han denominado como una creciente ciberinfluencia por parte de Rusia, que habría llevado a cabo una serie de operaciones en 2016 con la intención de que el ahora presidente del país, Donald Trump, llegara al cargo. Se trata de una respuesta conjunta a una amenaza común, y Twitter está comprometida a cumplir con su parte, aseguró un portavoz. Estados Unidos retrasa su producción de bombas termonucleares, esto debido a piezas de dudosa calidad. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos ha anunciado un retraso de al menos un año y medio en la producción en serie de las bombas termonucleares B-61-12 y la ojiva W-88-ALT-370 para submarinos de misiles balísticos. La razón es el uso de repuestos cuya durabilidad suscitó dudas entre los expertos. El desarrollo de armas termonucleares actualizadas está en marcha en los Estados Unidos como parte del programa a gran escala para modernizar la tríada nuclear. El programa comenzó el 2010. En su marco en particular se están creando el bombardero de largo alcance B-21 Raider y el submarino estratégico SSBNX. Además, se planea desarrollar nuevos misiles balísticos que deberán reemplazar al obsoleto Minuteman III. Las nuevas bombas termonucleares y ojivas nucleares tienen que durar entre 20 a 30 años, pero después de realizar una serie de pruebas, los expertos de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear concluyeron que las piezas terminadas individuales utilizadas en la construcción de municiones no eran duraderas. Esto pone en peligro la fiabilidad de las armas estratégicas. Los detalles de las pruebas no han sido especificados, pero se sabe que los especialistas se están dedicando a seleccionar nuevas piezas de repuesto que satisfagan los requisitos militares de una larga vida útil. La producción de nuevas municiones B-61-12 y W-88 no comenzarán hasta que se prueben las nuevas piezas. El desarrollo de la bomba aérea B-61-12, una nueva generación de municiones de la familia B-61, ha estado en marcha desde el 2012. La nueva munición reemplazará todos los tipos de bombas B-61, así como bombas B-83. Estados Unidos planea desplegar la producción de municiones mejoradas en la planta de Pentex, Texas. Los preparativos para el lanzamiento de bombas ha estado en curso desde octubre del 2018. El inicio de la producción en masa de municiones se planteó para septiembre del 2019, pero ahora se espera en marzo del 2021. Con esta información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos hablando sobre la alfabetización digital en Cochabamba. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. El programa de alfabetización digital busca mejorar las capacidades científico-tecnológicas en el departamento de Cochabamba. Estamos continuando unos cursos que ya se inició el 2017. Son cursos gratuitos sobre alfabetización digital.
Este curso tiene 5 módulos que se han realizado y se vienen realizando en alianza con distintas universidades e instituciones de nuestro medio. De acuerdo al programa de gobierno para el establecimiento de la ciudadela científica tecnológica, debemos generar condiciones, generar masa crítica, generar cultura digital en nuestra sociedad. Los 5 módulos con los que cuentan estos cursos son Conéctate, Introducción a Internet de Todo, Introducción a Ciberseguridad, Emprendimiento y Linux desde cero. Cada módulo tiene una duración de 40 horas y los participantes reciben un certificado por parte de Tri Cisco, con el fin de respaldar su formación y capacitación en tecnología. Estamos empezando con 2 primeros módulos. El primero referido a emprendimiento y el segundo a ciberseguridad. El primero se está realizando en los ambientes de Comteco, que nos ha proporcionado en 2 turnos y con 2 grupos, por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de horas 15 a 17. Y lo propio en los mismos horarios, pero con otro tema, ciberseguridad, acá en los ambientes de Excordeco, un laboratorio de computación que hemos montado recién con recursos del gobierno departamental. Entonces son estos grupos, en cada módulo están inscritos por turno 15 personas, entonces como son 2 turnos son 30 por cada módulo, son 60 personas. Y tiene cada módulo, tiene duración de 40 horas efectivas, con lo que se van a ser acreedores a un certificado por parte de la Fundación Tri Cisco. Asimismo, manifestó que también se desarrollaron cursos sobre el manejo de dispositivos móviles, de programas de Internet, navegación en la web, diseños de contenidos, redes sociales, entre otros. Hay un módulo que hemos denominado Internet, Introducción a Internet, que empieza de lo más básico. Eso más bien está orientado para personas mayores que también necesitan para comunicarse con sus familiares, a veces que se encuentran al interior o en el entorno familiar y a veces están fuera. Sobre todo quienes tienen a sus familiares fuera del país o en el interior del país requieren el manejo del Internet. Entonces, este curso va a estar más dirigido a personas de tercera edad. Según investigaciones de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de Información y Comunicación, AGETIC, el 94% de la población mayor a 7 años cuenta con un dispositivo móvil. De estos, el 76% hacen uso del Internet y solo un 9% accede a los beneficios de la venta y o compra en línea o pago por servicios básicos. En otro tema, un argentino fabrica prótesis para mascotas amputadas con una impresora 3D y las regala. Alejandro Colli, de 19 años, recibe solicitudes de toda Latinoamérica para el diseño de piezas destinadas a que perros y gatos recuperen la movilidad de sus extremidades. La primera vez que Alejandro Colli utilizó una impresora 3D tenía 16 años. Era el año 2017 y sus padres, ya tras un esfuerzo económico, le obsequiaron la máquina que él tanto les había pedido. El joven era un ferviente seguidor de Gino Tubaro, un argentino mundialmente reconocido por su labor filántropa de construir manos para personas amputadas y obsequiarlas, utilizando la misma tecnología 3D. Entonces la pregunta que lo invadió fue sencilla: ¿por qué no hacer lo mismo para las mascotas? La descarga gratuita de los diseños le permitió estudiarlos, adaptarlos para su impresora y luego comprar los materiales para su producción. Tras unos meses de prueba y error, creó la primera pieza ortopédica. Estuve 2 meses aprendiendo a usar el programa, hacía todo por simple intuición. Ese mismo año, 2018, además, había comenzado la carrera de ingeniería informática, así que pude consultarles a algunos profesores un par de dudas. Después compré la materia prima, que es un plástico derivado del maíz que se coloca dentro de la máquina,
y herramientas para ajustar los tornillos. 2 días después ya tenía algunas piezas listas. Publiqué una foto en Twitter contando lo que podía hacer para ver si a alguien le servía y ahí se viralizó todo, recuerda el joven diseñador. Las respuestas a su publicación se multiplicaron a medida que pasaron los días. Entre todas las solicitudes, Colli encontró a una vecina de su misma localidad. Ella le contó que a su perro le faltaba una pata y que el costo de un implante canino en una veterinaria le resultaba impagable. Fue por esa razón que el adolescente decidió regalar cada prótesis que fabricara, aunque él también enfrentara algunos gastos. La verdad que no costaba mucho dinero fabricar los aditamentos teniendo la máquina. Simplemente tenía que comprar la materia prima e ir a tomarle algunas medidas al animal. Con esos datos ya podía imprimir una pata ortopédica, detalló. Y a continuación conozcamos el asfalto inteligente para vigilar el uso de la patineta eléctrica en las calles. La Universidad de Granada desarrolla un proyecto que permite tomar el control de un vehículo de movilidad personal gracias a partículas magnéticas en la carretera. Su visión se ha centrado en la construcción de un asfalto inteligente capaz de comunicarse con los patines eléctricos para mejorar la seguridad en las ciudades. Bajo el marco de las ciudades inteligentes, este proyecto permite indicar a los patines cuándo es necesario reducir la velocidad e incluso apagar el motor. Este reto, centrado en el desarrollo de las carreteras codificadas, se centra en distribuir bajo el asfalto y aceras diferentes cantidades de material metálico. Con este simple gesto, los investigadores crean un código capaz de leer cómo funcionan los patines y otros vehículos de movilidad personal. Este sistema es el encargado de hablar con estos vehículos y así las autoridades puedan conocer en tiempo real información sobre la utilización de los patines eléctricos. Además, este avance permitiría, como anuncian los investigadores de la Universidad de Granada, controlar la velocidad del vehículo, incluso desconectarlo. El proyecto cuenta con la firma del Laboratorio de Ingeniería de Construcción con el estudio de Fernando Moreno Navarro y María del Carmen Rubio Gámez. A ellos se le ha sumado Guillermo Iglesias Salto, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada, y juntos han conseguido utilizar materiales magnéticos y su aplicación en asfaltos inteligentes que modifican sus propiedades con campos magnéticos externos. Los investigadores granadinos trabajan en el desarrollo de compuestos para adaptarse a los nuevos vehículos inteligentes que llegarán a los asfaltos del futuro más cercano. Estos nuevos compuestos son capaces de modificar sus propiedades o transmitir información a través de la acción en campos magnéticos. Y con ese asfalto inteligente, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. 5 aplicaciones para cuidar a los niños, que pueden ser nuestros aliados contra el mal manejo del internet y las redes sociales. El auge de la tecnología, más allá del entretenimiento y facilidades que brinda a toda la familia, ha permitido la creación de herramientas de utilidad para el cuidado de la salud de los niños. Estas aplicaciones hacen de la paternidad algo más sencillo e incluso divertido, y nos ayudan a compartir experiencias con nuestros hijos durante su crecimiento. Entre las diversas posibilidades que existe en el mercado de las aplicaciones, encontramos algunas de gran utilidad para informarse, encontrar especialistas cercanos en caso de alguna emergencia y de dar seguimiento a la salud de los infantes. A continuación te presentamos 5 aplicaciones para el cuidado de los niños. Aplicación con la que aprenderás y podrás enseñar a los niños diferentes formas del cepillado de los dientes de manera gráfica, incluso en las áreas difíciles. Permite programar alarmas para formar un hábito de horario en el cepillado de dientes y combinar su música favorita durante esta actividad.
Esta es una plataforma líder en la búsqueda de especialistas de la salud en zonas cercanas a nuestra ubicación. En la página web brinda un espacio de información para realizar algunas que serán contestadas por un especialista. Permite agendar citas con un médico, ofreciendo datos de contacto, así como opiniones de los pacientes anteriores. Diseñada con datos de la OMS, esta herramienta permite a los padres registrar las medidas de altura, peso, masa corporal y relación de peso con la altura de los infantes de 0 a 19 años, para simularlas en un comparador de tendencia de desarrollo y detectar si hay un crecimiento normal. Ofrece una útil agenda para la vida de los lactantes, estableciendo horarios para comida, leche materna, sueño, revisión de pañal y un área para notas. Permite un mayor control en el seguimiento del cuidado infantil. Finalmente, tenemos esta herramienta para médicos pediatras elaborada por el Hospital de Costa de Lugo. Es ideal para obtener referencias médicas en cuanto a medicamentos de aplicación infantil y sus dosificaciones referentes, según el peso de los pacientes.